actualidad. Las mujeres y el feminismo. Debates. Y otros que tienen que ir la pluralidad. Política. La sociedad. Análisis. Es la construcción de un fenómeno de dualidad. Diálogo. Uno entiende la tradición. Un espacio de encuentro. Nos toca un poco descentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Ya información. Conduce Susana Bejarano. Muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel, el mejor programa de análisis de la televisión. Hoy un programa sumamente especial a un año de la elección a presidente, parece la campaña ya haber empezado. Una campaña que sin duda alguna será larga, tenemos un año de campaña todavía que nos espera y para esto los estrategas son esenciales. Es por eso que en este programa hemos decidido invitar a representantes de los que parecen ser los tres frentes opositores al movimiento al socialismo. Empezamos contigo, Manuel, muy buenas noches, buenas bienvenido noches. Como siempre. Si tuvieras que titular mañana la prensa, ¿cómo sería? Pues como decías tú, ya dio inicio una muy larga campaña electoral a un año de las elecciones y ahora vamos a hablar de cómo está el campo interno de la oposición. Gracias. Fabián, como siempre, bienvenido a esta casa, no es hotel, en calidad de diputado nacional, representación al Movimiento Sin Miedo. Si tuvieras que titular mañana la prensa, ¿cómo se haría? Listos para ganarle Evo Morales. Muy bien. Buenas noches. Con nosotros también, por primera vez en esta casa, no es hotel, y bienvenido desde Santa Cruz, Vladimir Peña. Entiendo que ya de aquí a poquito lanzan el Partido Demócrata Social. Sí, Movimiento Demócrata Social. Movimiento Demócrata Social. Si tuvieras que titular mañana la prensa, ¿cómo sería, Vladimir? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en su programa. Si mañana titularíamos, Bolivia tiene alternativa. Muchas gracias. Como siempre, Jaime, la segunda vez que te invito, la primera que me aceptas. Espero que vengas más veces al programa. Si tuvieras que titular mañana la prensa en representación al Frente Único, ¿cómo lo harías? Simple. La unidad es el camino. Muy bien, muchísimas gracias. Quédese con nosotros y empezamos el debate en esta casa, no es hotel.